Sí, estoy muy contento por recuperar de nuevo mi color, de hacer el máximo represent para el equipo rojo. Y nada, como dije, súper fresh. Yo creo que no pude ganar por falta de práctica. Es una de las primeras veces, o sea, la primera vez que hago esta prueba. No me dio el tiempo tampoco en el ensayo, entonces soy muy novato en esta prueba, pero eso no quiere decir que no pueda. Primero vos entraste a la competencia para demostrarle a Atos que tuvo un error. Primero, amigo, vos tenés que demostrarte a vos mismo la competencia, que vos sos un gladiador. No demostrarle a nadie, porque vos venís acá a competir por vos. Y como te dije una vez, te quedan dos. Uno más, chau. Estoy muy contento, la verdad. Si se dan cuenta, el discurso de cada uno, el discurso de Lío, fue atacándome a mí, diciendo que lo iba a hacer y se iba a esforzar por mostrarme algo a mí. El discurso de Steven fue que le encanta vivir al límite, fue ese que se quiere superar. Ya se dan cuenta de antemano quién es el que merece recuperar Colombia. No, Luis, súper bien, pero Vivi creo que se le enseñó mil veces, por lo menos a tocar el mosquetón. Pero igual cometió el mismo error. Si estás nerviosa, obviamente que no te va a salir. Tienes que estar tranquila para poder utilizar el mosquetón. Pero bueno, ojalá que la próxima aprenda. Una cosa más le quiero decir a Vivi. Tanto me restregó en la cara la fuerza de brazo, que me iba a enseñar a subir la cuerda. Si tomo clases contigo, creo que voy a parar a banca. Si quieres, yo te enseño cómo usar el mosquetón. Realmente dejó mucho que desear su desempeño. Me doy cuenta que al peón nos vamos a estar rompiendo, siendo que va a haber alguien que nos va a estar retrasando. Y la compañera Vi, yo creo que le falta un poquito de atención, cosa que a mí me faltaba también. Es cuestión de pensar, analizándole allá. Yo admito mi error, yo sé que yo fui la que perjudicó a mi grupo y yo sé más que nadie que merezco estar nominada. Respecto a lo que dijo Lourdes, a diferencia de ella, yo sé aceptar cuando me equivoco. Una semana alguien se está quejando de que no la ponen en competencia y después se la pone en competencia y hace ese tipo de cosas. Dice que practica en la práctica, que se esfuerza y así demuestra. Pero bueno, no le echen cara, es nueva, está bien. De los errores aprende. Pero se demuestra con hechos. Mira, Leo, fuiste un cobarde al demostrarle eso a Atos. Fuiste un cobarde. ¿Qué onda? Yo soy un cobarde. Pero, man, me apoyaste al pedo. Vos sos un cobarde por no decirle mi cara. ¿Por qué no me decís mi cara? Sigue diciendo, ¿por qué? Decime, ¿por qué? Son cobarde porque le apoyaste a alguien. Me debas haberle bajado la caña antes, tío. ¿Quién la apoyó? ¿Yo? Que nosotros compartíamos con ustedes hace unos minutos cuando les deseamos que se preparen para lo que es la competencia y también lo que trae consigo la competencia, porque justamente este tipo de conflictos que vimos que se dio el día de ayer entre Facu y Lío son los tipos de conflictos que trae consigo la competencia. Yo sé que muchos gladiadores seguramente dicen, no, yo me quiero enfocar en la competencia, pero de alguna u otra manera el conflicto sale. Y para que la fanaticada sepa, cuando termina el programa en su horario normal, estas cosas pasan porque las cámaras siguen prendidas y los gladiadores se descargan de un montón de cosas personales, de cosas que tienen que ver con la competencia, responden a declaraciones de sus propios compañeros y creo que esta fricción se sintió el día de ayer, pero explotó cuando terminó el programa y se dio ese cruce muy fuerte entre Lío y Facu, donde la palabra que yo creo que todo el mundo agarra es la de cobarde, ¿verdad? Porque cuando te dicen cobarde, realmente significa fuerte. Mucho, fuerte. Sí, fuerte es esa palabra. Y lo vi a Lío charlando mucho. No sé si es que él está charlando contigo, Muñe. Sí, estamos hablando los tres aquí porque continúa la cosa. Sí, está picante el arranque del programa hoy. Estoy con los protagonistas, con Lío, también con Facu. ¿Te consideras un cobarde, Lío? Una derrota no me hace un cobarde, pero si es que el compañero me quiere decir esas cosas, vamos a arreglarlo aparte nosotros. Aparte sería en competencia, ¿no? Y en una competencia, ahí vamos a ver quién es el cobarde. Bueno, Facu, vos lo que le recriminás en cierto modo, digo bien, es la cuestión de que él quiera competir para demostrarle algo a alguien, en este caso a Atos. Yo creo que demostrar estas instancias, recién comenzamos ahora, pero yo te digo algo, Lío, para que entiendas. ¿Vos crees que yo, por haber competido ayer, mi capitana y yo no estamos en la mira de mis compañeros porque estamos mal físicamente? Por eso te digo, nosotros no le estamos demostrando nada a nadie. Nosotros tenemos que venir acá a competir y a sacarnos, porque acordate de eso, el premio se lo lleva una persona, solo una y una. El equipo va a durar hasta cierto tiempo. Vos tenés que competir para vos y ser para vos.
claro, exigirte y demostrarte para vos mismo, más o menos lo que trata de decir Facu. Pero vos sentías la presión de demostrarle tal vez a Atos porque él lo estaba apoyando mucho a vos. Y él fue el que me mandó en banca, entonces yo no hice por él, para poder demostrarle, dice. Yo creo que el cobarde es él, porque él es un protegido por Gaby, porque Gaby es su amiga. Entonces yo le vi a Facu bajándose acá en la escalera, en el agua, y la verdad no rinde bien. Siendo que Ángel es un boxeador, todo el día estaba entrenando, a él le mandan a banca. Y yo quiero saber por qué es que hay esa diferencia. Ellos están todos protegidos por la gente que está acá hace tiempo. Mirá vos lo que dice el lío. Facu es el protegido de la capitana. ¿Será? Sí, y mirá que Facu justo reciencito estaba diciendo, y yo quería entrar también a ese lugar que acaba de mencionar Facu. La capitana y yo estamos en la mira por estar fuera de estado físico, decía hace un rato Facu. Y luego Lío suma esto que no tiene como que tanta relación con lo que acaba de mencionar, claro. Facu. Evidentemente entre Gaby y Facu hay un vínculo muy fuerte, hay una amistad porque ellos son integrantes de la primera temporada. Ahora bien, una cosa es que sean amigos y que sean como más allegados, pero otra cosa es que Facu sea un protegido de la capitana, ¿verdad? O sea, que haya una preferencia sobre el resto de los gladiadores. A ver, Facu, ¿qué opinas de esto? La verdad que eso es una falacia, una mentira. La verdad que eso no puede pasar, porque la primera nominación y me dijeron, Gaby lo mismo cuando me dijo, vos la cagás, te vas a nominación. Es lo que va a pasar la otra semana. Yo la cagué en la competencia, la verdad, y me dicen, tu primer nombre, y pregúntale a mi capitán, el primer nombre que ha sido nominado va a ser el tuyo, porque por tu culpa perdimos, porque fuiste lento. Y está bien, acepto que fui lento, por eso me sigo preparando, sigo entrenando full, y yo no soy protegido a nadie, yo puedo salir solo, no tengo que demostrar nada a nadie. Bueno, acá yo me quiero quedar con lo que dice Facu de pelear por uno mismo, Lío. Creo que esa, en cierto modo, el tiempo también y la experiencia aquí dentro del programa te va a demostrar eso. Y lo segundo, bueno, tendrás tus motivos y tus razones para decir vos también que es el protegido de la capitana. Lo vamos a ver, esto recién empezó. Y como ves, ahí en banca estamos todos nuevos, no hay ninguno antiguo que esté ahí en la banca. Así es que es claro, no hace falta ni que yo diga. Y uno, para comenzar, yo no fui lento. Me equivoqué allá, no toqué la campanada con el pañuelo 3 veces, me equivoqué, fue la presión. Pero voy a seguir entrenando, igual yo reconozco que me falta un poco de cardio, pero fue más la emoción lo que me ganó. Recordá, Lío, que te quedan 2 vidas, ya perdiste una el día de ayer. Y en el caso tuyo, Facu, bueno, a seguir tratando de competir y demostrar nada a nadie, sino que por uno mismo, que me parece un buen concepto para todos también. Ahora bien, hubo también otro motivo de tensión, otro motivo de reclamo por parte no solamente de gladiadores, sino que también a la fanaticada, así como que le generó mucho ruido lo que mencionábamos ayer en los últimos minutos del programa con respecto a que los gladiadores del equipo amarillo no podían votar por Gaby, pero Gaby sí se podía autonominar, y si Gaby se autonominaba, automáticamente quedaba ella como nominada. Hay ciertos puntos que el señor juez quiere aclarar, así que somos todos oídos. Sí, se genera una susceptibilidad también ayer por el tema del casco de Atos. Se genera algo súper puntual. Es Lili, se acerca a pedirle los lentes a Meli, se acerca a pedirle los lentes a Atos y me pide permiso a mí para que Atos se saque el casco. Atos pensó que era una broma y se me acerca a mi persona para preguntarme si se podía sacar el casco en ese momento. Yo lo autoricé para sacarse el casco, así que no se sacó el casco sin permiso, para eliminar todo tipo de susceptibilidad. Y también recalcar que la única manera de que los capitanes sean nominados es que se nominen unos con otros, y no puede ser nominado el capitán por sus propios compañeros. ¿Esto forma parte, señor juez, de las reglas actualizadas de Calle 7, la Batalla de los Dioses? Sí, esa es una regla que se impuso esta temporada, porque en teoría las personas que son capitanes son personas que se postularon. Nadie quiso debatir ni nadie quiso competir por esa capitanía. Entonces son beneficios que también toma el capitán. No si el capitán se llega a autonominar, queda automáticamente nominado. Otro ejemplo, si yo soy capitán del equipo rojo y Dani es capitán del equipo amarillo, y yo como capitán nomino a Dani, si el siguiente día mi equipo pierde, automáticamente yo me voy nominado. Chicos, tengan en cuenta esto que acaba de mencionar el señor juez, y ya vayan guardando en su biblioteca, vayan ya anotando en su memoria, porque
próximamente se puede dar una situación como esa, que, no sé, la capitana lo nomine al capitán o viceversa, y ya después en un siguiente ciclo va automáticamente nominado. Así que para que tengan en cuenta, vayan repasando todas esas reglas. Este es un refresh porque ya lo habíamos dicho cuando arrancó la temporada, la batalla de los dioses, pero cada tanto está bueno hacer recordatorios para que la fanaticada esté al tanto de todas las reglas que tiene esta nueva temporada y principalmente para que no se generen confusiones a futuro. Exactamente, eso es lo importante. No queremos que existan confusiones ni tampoco situaciones que generen contratiempo o roces innecesarios. De que va a haber roce, pero que no sea nomás tan innecesario el roce. Escucho esa sirena, Dani, y yo ya tengo ganas de escucharte a vos. Por supuesto que sí, tía Cass. Esa sirena está retumbando en cada rincón del país y el mundo entero. Así que arrancamos otra nueva jornada del ciclo de nominación de mujeres. Por eso, grítalo bien fuerte. Llegó la hora de competir. Equipo rojo versus equipo amarillo. Hoy vamos a conocer a una nueva gladiadora nominada. Será nuevamente del equipo amarillo. ¿Será que esta vuelta va a ser una gladiadora roja? Lo vamos a saber a través de la competencia que arranca en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Se llama Track Circuit. 100 puntos. Vale, ufa, muchísimo tiempo, Dani. 10 minutos luego los equipos van a tener que estar enfrentándose a esta competencia. Y qué lindo arranque. Fíjense los gladiadores que están representando a sus equipos. Lo vemos a un tremendo Elvio por la marea amarilla y a Sergio por la furia roja. Son los primeros en romper el hielo y buscar las primeras campanadas. Desde el minuto uno de competencia, ya las redes sociales también están que estallan con la cantidad de comentarios que vamos recibiendo por parte de la fanaticada. Muy bien, contanos qué pasa en el inicio en arroba calle 7 PY. Bueno, se sigue opinando y mucho sobre la regla de los capitanes y la nominación también. Gaby sigue siendo tal vez blanco de críticas en el equipo amarillo. Pero bueno, también dicen que Atos no jamás le nominaría a Gaby. No saben lo que puede pasar aquí adelante, ¿eh? Cuidado que en realidad todavía falta muchísimo. Mucho apoyo para Tequio, también para Elvio. Ambos dan esa primera campanada. Y es el momento de Eve en el equipo amarillo. También el momento de Lu en el equipo rojo. ¿Eh? Mucho enojo todavía. Seguimos leyendo también en cuanto a comentarios del equipo amarillo. Se preguntan por qué no va compitiendo Magno. Magno, en este caso, ¿por qué no está en esta primera competencia? Porque Gaby me puso en la lista. Yo me quiero ir a segunda competencia. ¿Querés ir a la segunda competencia? Claro, está bien. Pero bueno, fue un pedido. Y Magno Vikingo, que ya está adelantando que va a ir en la segunda competencia de la tarde. Por ahora, el amarillo está con ventaja. Está más rápido. Vamos, rayitos, dice Briana. Dale, dale, Lu, dice. Nueva regla, nuevo look, nueva temporada. Todo nuevo, dice. Sí, el juez que metió un look nuevo en la tarde de hoy también. Nos van a quedar 8 minutos de competencia y el tiempo no para. ¡Solo sigue! Impresionante la ventaja que dejó Elvio para el equipo amarillo, que están aprovechando, están cuidando. De verdad, si es que armó la lista Gaby y pensó en Elvio para que vaya primero, fue una muy buena estrategia porque Elvio está dando cátedra de velocidad. Increíble el arranque y ahí es donde creo que un capitán también demuestra su rol, su cargo, porque es el capitán el que va conociendo los perfiles y las aptitudes también que tiene cada uno de sus gladiadores para las distintas competencias. El equipo amarillo sigue con la ventaja y ahora es Spider-Sack el que, por supuesto, que está cuidando la distancia que tiene recorrido su equipo. 7 minutos, 22 segundos y tenemos 2 campanadas para la furia roja, 2 campanadas para la marea amarilla. La distancia es lo que ahora mismo está marcando la diferencia entre uno y otro equipo. Es Steven, el que ayer nomás estuvo recuperando color, el que ayer nomás estuvo recuperando camiseta roja, que ahora está tratando de poner al servicio del equipo rojo esa habilidad que tiene, esa fuerza que maneja al momento de enfrentar cada una de las partes de este gran circuito. Track Circuit es el nombre de esta competencia que vale 100 puntos.
puntos. De igual manera, Spider-Sat ahora mismo está siendo inalcanzable. Es un circuito CAS que la fanaticada seguramente se percata desde casa. Tiene todo. Tiene piso, tiene zona aérea, tiene también estructuras como la ratonera invertida, la torre, los caballetes. Y es por ahí donde cada uno de los gladiadores tiene que ir atravesando de un extremo a otro para sumar campanadas. Y hablando de sumar campanadas, ahora la Marea Amarilla toma la ventaja de nuevo con tres campanadas a tu favor. Tres campanadas a favor de ellos. Es el momento ahora de la capitana Gaby. Es Gaby la que ahora va a tener que cuidar esa ventaja alcanzada y mantenida por cada uno de los gladiadores del equipo que ella lidera. Steven ingresa a esa ratonera para darle al equipo rojo una tercera campanada y por sobre todo... ¡6 minutos! ...de volver a cambiar la situación desfavorecedora en la cual está metida el equipo rojo ahora. Es el momento de Vivi para reivindicarse con el equipo también. Por supuesto, recordemos que ayer Vivi tuvo una jornada complicada, principalmente con el mosquetón. El mosquetón el día de ayer le jugó una muy mala pasada a Vivi y ella reconocía su error. Incluso en algún momento dijo, voy a entender si soy la nominada por parte de mi equipo. Como anticipándose ante una posible decisión que le pueda tocar a la Furia Roja en caso ellos no sean los ganadores de esta jornada. Claro que sí, pero lo importante ahora es que no se enfoquen en esa instancia del programa, la instancia de la nominación. Es cierto que hay que tener esto en mente, pero que no ocupe la totalidad del pensamiento y la concentración de los gladiadores. Ahora lo importante es ganar cada una de las competencias a las cuales se van a estar enfrentando el día de hoy. 10 minutos tienen que enfrentar ahora mismo y Vivi está alcanzándole a Gaby. Estamos prácticamente a mitad de camino, exactamente a mitad de camino de esta competencia. Faltan 5 minutos, aún es mucho tiempo para que ambos equipos sigan pisando el acelerador y sumando la mayor cantidad de campanadas. Y es el tiempo necesario también para que vos, fanaticada, dejes tu comentario de apoyo. Muñe, pálpitos por parte de la gente en arroba calle 7. PY, ¿cómo está la cosa por ahí? Bueno, elogios para Gaby, a full de la fanaticada, la Furia Roja, porque ahora sí, el rojo está al frente oficialmente por primera vez en esta competencia. Por parte de los fanáticos del amarillo, le piden más velocidad a Gaby, le piden más concentración también. Ahora sí, la capitana da esa campanada para que salga Facu, el demonio de Tasmania. Por su parte, el Capi Atos ya está en la segunda parte de este circuito. Mucho enojo, sí, lo que se puede percibir por la capitana Gaby en estos momentos. 4-4, nos van a quedar 4 minutos también y por distancia el equipo rojo está al frente. Mucho enojo, sí, y queriendo obviamente el equipo rojo que mantenga la distancia a dos. Elogio para Gaby, que le dice muy rápida, bien para Vivi, digo, bien Vivi, también le van elogiando. Ahí está la mirada atenta de la nominada Gabriela, que ya se viene. En instante se viene Mili también por el equipo rojo. Atos está en plan de vuelta. El caso de Facu está culminando la primera fase. 3 minutos, 35 segundos y rendirse no es una opción. Ahora al menos en estos últimos 3 minutos y segundos que quedan no se deben de rendir. El equipo amarillo estuvo haciendo un trabajo demasiado bueno hace un rato. Prácticamente 7 minutos la rompieron. Así que este es el momento en el que no tienen que echar los brazos abajo. Tienen que seguir buscando esa vuelta en la competencia. Tienen que seguir buscando, intentando recuperar lo perdido. La fanaticada del rojo CAS estaba destacando también la muy buena pasada que tuvo Atos por parte de la Furia Roja. Muy rápido, muy minuto. Y le dio una campanada importante, en este caso a la Furia Roja, para cuidar en este momento la delantera que tiene ganado el equipo. Luego de que Atos haya dado la campanada, automáticamente le cedió la posta a la gladiadora Mili. Mili que ahora toma la pañoleta en la base de la ratonera invertida y se prepara para su regreso. Y también está procurando cuidar esa ventaja alcanzada por el equipo rojo. Vivi lo hizo muy bien, se reivindicó con el equipo rojo, en serio, porque gracias a ella hubo pero una distancia mínima de ventaja y ahora es que Atos y también Mili están cuidando eso que lograron alcanzar. Del otro lado ya lo veo a un Tecchio que se está preparando, está esperando que Mili termine con su pasada. Sería la segunda pasada de Tecchio y ahí empieza todo de vuelta. Está a punto de renovar la ronda en esta primera competencia donde hay 100 puntos en juego. La gran pregunta que tenemos también para ustedes, fanaticada, que están siguiendo el programa a través de la señal de Telefuturo y también a través de arroba calle 7 PY es... 2 minutos. ¿Quién creen que será la siguiente gladiadora en sumarse a
al temido bote negro. ¿Será una de la marea amarilla? ¿Será una de la furia roja? Déjanos tus comentarios en las redes sociales. Claro que sí, dejen sus comentarios en las redes sociales, que lo que más queremos es hablar, leerlo, sentirlo cerca de nosotros. Sentir ustedes, fanaticadas, también están viviendo la competencia así como la estamos viviendo nosotros, minuto a minuto, segundo a segundo, parte por parte de este circuito tan grande y tan demandante. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, como nuestras emociones, justamente el recorrido de los gladiadores en esta primera competencia. Y es apenas la primera de la tarde. No se para de conectar al vivo, ese número digo bien, de fanaticada que se suma, va creciendo. Muñe, ¿cómo están los ánimos por ahí? Me imagino que también llegan muchos mensajes de aliento para cada uno de ellos. Así es, el equipo rojo que está contento, Herminia Toledo que dice vamos rojo, lo está haciendo muy bien Taquito, sobre todo ahora que entramos al último minuto y en este caso Elvio tiene la responsabilidad de recortar la distancia. No están tan conformes con la pasada de Lourdes el equipo rojo, tampoco con la de Gaby, la capitana del equipo amarillo. Hasta le van pidiendo que se autonomine a Gaby, caso que pierda hoy el equipo amarillo, pero veremos qué puede pasar más adelante en esta tarde de hoy, porque Araceli, Luis, también el Funky Boy, también Magno, se quedaron para las siguientes competencias. Por ahí los gladiadores ventaja o los más fuertes, todavía queda mucho por definir. Son los primeros 100 puntos de la tarde, son los últimos 20 segundos. Sí, 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 queda cada vez menos tiempo, de a poco nos vamos acercando al conteo regresivo. Nos sorprendieron hoy los gladiadores. La Furia Roja busca asegurar su victoria. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Fíjate la alegría de la Furia Roja. Arrancan de la mejor manera una jornada de competencia, con una victoria motivadora, con una victoria que te permite entrar como más afianzado a esa segunda competencia. Claro que sí, y acuérdense que desde la semana pasada va corriendo el tema del punto bonus, así que cuidado, ¿cierto? Que en una competencia como esta cuesta conseguir el punto bonus, pero siempre está el punto bonus ahí detrás de ustedes. Así que equipo rojo, 100 puntos, está en su marcador. El equipo amarillo, ¿qué tal está? ¿Qué pasa con Magno por ahí, Muñe, que lo vemos como muy furioso? Bueno, sí, porque, a ver, primera competencia y fuiste un espectador. ¿Cómo viste a tu equipo? Me imagino que no estás conforme. Y la verdad que no estoy en absoluto conforme. Primeramente quiero felicitar a la gran parte del equipo porque se vio bastante bien su esfuerzo, compitieron bastante bien. Y con relación a Gaby, la verdad que me decepcionó bastante. Fue exageradamente lenta, obviamente, en su pasada. Yo no sé cómo ella puede ser, o sea, puede seguir siendo así capitana. Yo lo que tengo una duda, o no sé si puedo lanzar esto como una propuesta para el equipo amarillo. Si es que, no sé si el juez o la producción me permite, o sea, le permite a una chica del equipo amarillo que la desafíe a Gaby y que le quite la capitanía, porque si es que seguimos así con el equipo, ella va a mandar todito al tacho. Cada esfuerzo, el esfuerzo de cada día va a ser en vano, todo el equipo se va a estar rompiendo al pedo. Otra cosa, una vez más te digo, Gaby, no quiero que tomes personal, pero hay que aceptar la realidad, no está más para competir, está exageradamente lenta. No está más para competir, decimos. Muy fuerte. Wow. La sacó de competencia de una. Muy fuerte. Otra cosa cortita que quiero agregar, por ejemplo, hace rato hablamos con el equipo y sabíamos que esto iba a pasar. Yo le dije al equipo, tenemos que hablar bien con Gaby para ver en qué competencia la mandamos. Y saber lo que iba a pasar, que ella iba a hacer su pasada, iba a perder toda la ventaja que teníamos y que íbamos a perder. Yo, por ejemplo, le dije, yo no me quiero ir en la primera competencia porque yo siempre dejo todo en competencia y no me gustaría otra vez perder y no ver el resultado de cada esfuerzo en competencia. Gaby, capitana.
Espera, antes, cortito, porque queremos escuchar después que nos tiene. Sí, porque estamos acá con el señor juez, como planteaba eso Magno, entonces nosotros estamos con la autoridad máxima para que nos diga qué hacemos, cómo avanzamos a partir de ahora. Y es factible la propuesta del gladiador Magno también. Sí, hay dos opciones para que Gaby deje la capitanía. La primera es que ella renuncie y dentro del equipo se establezca quién va a ser el nuevo capitán o la nueva capitana. O la segunda opción es que alguien de su mismo género la desafíe y tenga que ganarle para quitarle la capitanía. La primera sería por votos y la segunda por competencia, ¿verdad? En caso que Gaby renuncie, ¿verdad? En el caso de que Gaby renuncia, el equipo se vuelve a reestructurar y elige quién es el capitán o la capitana. Si Gaby no quiere renunciar, una de sus compañeras tendría que desafiarla, ganarle y quitarle la capitanía. Perfecto. Ahí está. Bueno, yo creo que a partir de ahora ya queda en la cancha del equipo amarillo. Ahora sí está el panorama más claro. La primera pregunta, Gaby, antes de responder a Magno, es: ¿querés renunciar a tu capitanía? Sí, solamente le voy a decir una cosa. Sí, sí, es decir, sí quiero renunciar a equipo. ¿A usted? Quiero decir una cosa, si a mí me pusieron como capitana, no era por ser la mejor gladiadora, sino es porque tenía la cabeza. Soy la que les alienta, cuando se equivocan soy la que está, que le da la mano. A mí nadie se me acercó y me dijo, dale Gaby, tal cosa. Nadie, pero yo siempre estuve para todo. Eso uno, no me pusieron como capitana por ser la mejor gladiadora, porque todos sabemos que yo vengo después de un año, una lesión muy complicada que... Que yo estoy súper feliz de estar acá, entiendo, es una competencia, es un equipo, entiendo perfectamente. Y si estoy acá es por mérito mío, porque me siento bien, que puedo seguir con mi vida y seguir compitiendo. No tengo problema para renunciar, pero yo quiero que sea Adam. Pero es tu deseo, es tu deseo ceder tu capitanía, Gaby, porque acá nadie te impone ni te obliga a nada, por eso digo. Pero no va a poder ceder, pues, Muñe. No, claro, no va a poder ceder tampoco, caminos. Solamente podría renunciar. ¿Pero a vos te gustaría ceder tu capitanía barra renunciar? Sí, pero que compitan entre hombres y que se postule Alan. Ahí. ¿Te gustaría que haya otra capitana? La verdad que no. Porque no pueden, pero yo creo que para ser capitana tenés que tener un carácter súper fuerte. Aguantar lo que yo aguanté en 2 semanas, entiendo, no soy la mejor gladiadora, pero yo recibí palos desde el comienzo y sé que ninguna de mis compañeras están preparadas para recibir esa presión. Yo sé, Magno sería un buenísimo capitán, pero él nos trató de inútiles el primer día. Cuando se supo el equipo, nos trató de inútiles. Se imaginarán cómo me trata ahora, pero sí tratamos de llevarnos bien. Aguanto muchísimas cosas porque soy fuerte mentalmente, por eso estoy parada hoy acá. Y como digo, no me pusieron como capitana por ser una buena gladiadora, sino por ser una buena líder, que es totalmente diferente. En eso sí hay un punto y bastante válido en lo que acaba de decir ahora mismo Gaby. Pero ya escuchamos lo que acaba de decir Gaby. Señor juez, ¿qué hacemos en tal caso? Si Gaby decide renunciar a la capitanía, se tiene que proceder a preguntar al equipo amarillo quiénes quieren ser capitán. Si tenemos a participantes que son de distintos géneros, se hace votación. Si tenemos participantes que son del mismo género, se podrían someter a una competencia y el que gana se queda con la capitanía del equipo amarillo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, porque ya justamente vemos que Gaby está poniendo a disposición su capitanía. Número uno, ¿hay alguna gladiadora que la quiera desafiar directamente a Gaby? Mel, sí. Gloria. Se pueden acercar, Gabriela, la mano. Gabriela, vos. No están entusiasmadas. No, Meli, en tu caso tampoco. Gloria, Eve. No. Eve, bueno. Paco. Primeramente quiero hablar con el equipo, quiero que me escuchen bien. No vamos a competir por una cinta ahora. Me quedan una y segunda competencia. Que si quieres, vos querés sacar tu capitanía, sacate. Pero no vamos a competir con el equipo, que haga votación. Chicas, ¿quién se anima por la capitanía? Nadie. Nadie dice nada. Los muchachos. Igual de manera, Facu, si hay cambio capitán, no garantiza que sea la competencia de hoy. Puede ser mañana porque ya hay una estructura. Por ahí ya están las competencias para hoy. Y tal vez sea mañana eso. No, claro, pero le digo al equipo, no se desgasten por estas cosas. No se desgasten. No vale la pena, en serio. Bueno, lo que sí, si va a haber algún tipo de competencia o alguna definición a través de competencia, eso se estaría pasando para mañana. Así como viene la cosa y por la respuesta de las chicas, solamente en los hombres podría haber interesados, ¿verdad? Así como pinta todo. O tienen que postularse ahora y decir, yo me ofrezco, yo quiero ser capitán, yo quiero ocupar ese lugar que Gaby estaría dejando vacante. ¿Vikingo? Yo lo que, o sea, quiero tirar una propuesta al equipo, si es que está de acuerdo, que el capitán o la capitana se elija por votación, así ya sabemos quién es la mayoría, o sea, el voto de la mayoría,
y sabemos quién es el nuevo o nueva capitana. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente fase, que es preguntarle a los chicos del equipo amarillo quiénes quieren ser capitanes. Si es que Gaby no va a ser la líder, la capitana, ¿quién quiere ser capitán? Tenemos que tener mínimo dos postulantes, dos gladiadores que digan yo quiero ser capitán, yo quiero liderarle al equipo. Bueno, el voto uno a uno, Muñeva, ¿verdad? Yo les cuento que de las chicas nadie. No recibí respuestas. De los muchachos ya recibí respuestas. Y son Alan y Magno los que se quieren postular a capitán del equipo amarillo. Alan, ¿perdón? ¿Quién quiere ser el capitán? Tres entonces. Facu también se suma. Bueno, Facu, Alan y Magno. Bueno, tres entonces son los gladiadores. Vamos a hacer entonces mañana una competencia entre los tres. Para darle la oportunidad a cada uno también. Claro, claro, ya que son tres, bueno, mañana hacemos una competencia entre los tres y el que gane va a ser el que va a llevar esa cinta de capitanía. Hay que ver también si no llegamos a una jornada de miércoles y no vienen los chicos y nos dicen, no, sabes que hablamos entre todos nosotros y finalmente queremos que Gaby siga siendo nomás la capitana. Vos sabés que me parece que Gaby se cansó. Sí. Yo creo que ella quería seguir siendo capitana, pero se cansó de los ataques diarios. Y también cómo sus compañeros, principalmente Magno, recriminaba sobre su gestión como capitana. Sí, totalmente, ya, y se entiende. Si hay hartazgo por parte de ella, se entiende perfectamente. Vamos a ver cómo termina esta historia. La vamos a dejar ahí en veremos. Decíamos nosotros que en el corte seguramente que el equipo rojo aprovechó para enfocarse para lo que va a ser la competencia. Pero dentro del equipo amarillo, a Magno lo que le veo así como que arengándole al equipo, tratando de motivarlo, pero a Gaby la vi aislada, no está luego acá en el búnker del equipo amarillo. Sé que el Muñe anda recorriendo por el estudio, me encantaría saber, bueno, mientras, lo que estamos compartiendo ahora son imágenes de Gaby en el corte, donde ella se alejó completamente de su equipo y empezó a lagrimear, se sentía muy impotente, triste. Quiero aprovechar, Muñe, porque sé que estás con ella ahora, ¿verdad? Bueno, esto en realidad fue en la pausa, no me encuentro con Gaby, son imágenes de la pausa, en donde básicamente ella me decía que se sentía bajoneada por no poder estar en su 100%. Y se sentía bajoneada por cómo, en cierto modo, también le obligaron a sacar la capitanía. Barra eso, lo que decía también es que ellos están esperando a la Gaby campeona del 2022 y que esa Gaby ya no existe hoy, después de lo que fue su lesión, después de lo que fue todo eso. Entonces, Gaby, desde el momento que nos fuimos a la pausa, estas son las imágenes en vivo ahora, se ha quedado ahí apartada el equipo amarillo. A lo que le dije que se motive y que ahora se saque esa presión, porque ni siquiera Gaby pidió ser capitana, fueron sus compañeros las que la eligieron en un material. Entonces, le dije que se saque esa presión y que ella puede volver, ¿por qué no?, a su mejor momento, a su prime del 2022, e inclusive mejor que lo que fue eso. Pero Gaby quedó muy afectada. ¿Sabes qué pasa? Que no hay tolerancia. Muy poco el tiempo que no le dejaron. Todo el equipo amarillo no está siendo tolerante con Gaby y no están dándole ese tiempo. Es cierto, ella como persona es intachable, es buenísima como líder. Lo vimos eso hace un año, como viene ella todo el tiempo, repite, pero no están siendo del todo tolerantes con ella, con ese proceso que tiene que cumplir, y tampoco no están así como que sopesando que, bueno, tal vez en lo físico haya que apretar todavía un poquitito, pero como líder, ella está. Exactamente. Para cada uno de ellos. Eso, Cass, me parece que no están valorando, quizá no estén valorando, ¿verdad?, porque es una percepción nuestra, toda esa parte buena que tiene Gaby como líder, porque sabemos que Gaby es la primera que cuando compiten los compañeros, cuando compiten su equipo, está ahí en primera fila, alentando, dando comentarios de apoyo también. Hasta le apoya a los que le quitan apoyo a ella. Exactamente, o sea, a pesar de que por ahí ella no recibe apoyo de ciertos gladiadores, igual ella está bancando a ellos. Esos que la apuntan, esos que la critican, esos que están ahí apuntalando y resaltando todos los errores de ella, ni siquiera eso le importa a ella, y ella siempre está ahí para darle el apoyo a esos gladiadores. Acá yo ya tengo la cinta de ella, que ya acaba de entregar. La cinta que entregó, esto quedó ya a criterio de la competencia que vamos a tener mañana, donde tenemos tres postulantes. Y son muy buenos para criticar, porque eso lo vimos acá en vivo. Pero ahora tampoco se animan mucho a postularse, en el caso de las mujeres, para ocupar el lugar de Gaby. Mira que los varones también fueron muy dubitativos también fueron, y mucho que criticaban, pero tampoco no fueron tan fuertes como para decirse, yo agarro esa capitanía, yo tomo, porque Magno en ningún momento dijo bien fuerte, sabes que Gaby, dame esa cinta de capitán y yo voy a ser el capitán. Él solamente la
puso a ella al frente, pero tampoco no se puso él bien fuerte como para decir quiero esa cinta. Así que acá está, por lo que tanto estaban creando conflicto. Esta era la cinta por lo que tanto estaban creando drama y no fueron tampoco muy fuertes como para tomar esta cinta. Así mismo, esta cinta que va a quedar sin dueño hasta la competencia, hasta mañana, sí. Donde Facu, Alan, el Funky Boy y Magno el Vikingo van a pujar por ese nuevo título o nuevo rol de capitán, en este caso del equipo amarillo. Vamos a ver qué va a suceder el día de mañana. Mientras tanto está sonando la sirena y eso quiere decir que tiene que arrancar la segunda competencia. Ellos están listos, nosotros ansiosos porque arranque la segunda competencia cuando decimos 3, 2, 1... ¡Calle! Suena ese pitazo para que ellos ya empiecen a avanzar en el armado de puentes. Complicado el armado de puentes, pero están ahí pisándose los talones. Gladiadores del equipo rojo, del equipo amarillo, que tienen la responsabilidad de dar ventaja en una primera pasada. Y hace mucho no teníamos esta vista privilegiada en una competencia, en un circuito así bastante extremo. Recordemos que ahora acaba de arrancar la segunda competencia. Y fíjate cómo los primeros gladiadores están saliendo en el modo aturbinado ratatá. Estamos hablando de Magno el Vikingo, que ya nos anticipaba que estaba en la lista para esta segunda competencia. Y en el carril de la Furia Roja lo vemos también a un potente Rodri. Claro que sí, Rodri también está dando la talla, está dando batalla para justamente conseguirle esa primera ventaja, la más difícil de conseguir para ambos equipos, la primera ventaja de la primera pasada. Magno va demasiado bien. Magno ya se encuentra armando el puente de regreso, cruzando la pileta de 7 minutos a otro. Y ya se preparan, en este caso, las chicas, las gladiadoras, una vez que sus compañeros le cedan la posta. Aprovechemos este momento para volver a conectarnos al vivo, donde la fanaticada también responde a esta primera pasada. Bueno, sí, qué bárbaro el Vikingo. Magno es Magno, campanada el Vikingo. Se viene Rodri, rapidísimo también Rodri, para que salga Meli y Araceli. Ahora van dejando comentarios para lo que ha sido la pasada de ambos. Qué rápido Rodri en el puente, dice Cari. Dale ventaja, da ventaja Tiki, de Isabel Fiorella a la gladiadora del rojo. Magno o Alan deben ser el capitán. Ese Rodri es súper rápido, en serio, dice. Ahora ya Meli está yendo a la parte de la ratonera. ¿Saben cómo se llama esta competencia? ¿Cómo? Circuito de novatos. Así se llama esta segunda competencia. Es solamente un nombre, claro, porque ahí estamos viendo dos legendarias como lo son Meli y Araceli. Vamos, Tiki, fuerza. Gaby, por mala, le mandó a Paloma a la banca, dice Ani. Bueno, Ani, en realidad había que mandar a alguien a la banca aquel primer programa. Eli, fuerza también, le dejan a Eli. Leo, deja de defender lo indefendible, dice, wow, tremendo. Estaba defendiendo, ¿no? No, tremendo. No, estaba hablando de los dos, con el amarillo, con Gaby y demás. Uno opina y la gente toma también postura, por supuesto. Obvio, obvio. Desde... respetar todas las opiniones. Hay que respetar las opiniones exactamente y ser cuidadoso con lo que muchas veces uno escribe también. Claro. Saludos de Mingaguazú, abrazo grande a todo el departamento de Alto Paraná, para Ninche, para todos los que están allí. Y en Meli también, mirá, están muy parejas ambas. Ha transcurrido los primeros dos minutos de competencia. Ya se viene el Funky Boy, ya se viene el taquito del equipo rojo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 minutos. ¿Qué digo 6? 5 minutos. Y el tiempo no para, solo sigue. Mucho tiempo todavía tiene el equipo rojo, el equipo amarillo. 6 minutos es muchísimo y sabemos bien que los chicos, los gladiadores, hacen magia con esa cantidad de tiempo. Es el momento de Tequio, el que ahora mismo está afianzando la ventaja del equipo amarillo. Del otro lado está un Alan que entró con todo y obvio que va a querer acortar esa distancia con Tequio. Es muy poca la diferencia hasta el momento. Ambos están en la zona del puente, pero ahora Tequio es el que zarpa con una ventaja para la Furia Roja. Ingresa rápidamente a la ratonera y ya se prepara para subir por ese caño invertido. El que le mete un modo aturbinado para tratar de igualar o por qué no superar a su rival es el Funky Boy, que ya asegura ese arnés, ese mosquetón, y se dirigen a lo más alto del estudio para tomar las pañoletas. Muy bien, Tequio supo resolver la subida, la escalada en ese peldaño. Tanto Ara como Atos están ahí del otro lado cuidando también la pasada de Tequio. Si bien
Tecchio forma parte de la nueva generación, tiene muchísimo potencial y lo cuidan justamente los líderes que pasan. 4 minutos. Rojo tiene 2 líderes. Por un lado, Atos, que es el oficial, y también Araceli, como que siempre está ahí codo a codo, también alentando a sus compañeros. Es como la mano derecha también del Capi y es un apoyo fundamental que tiene la Furia Roja a la hora de motivarse para obviamente lograr la victoria en cada una de las competencias. El Panty Boy prácticamente lo iguala. Ahora Tecchio, los dos se encuentran terminando el puente, pero es Tecchio el que da la primera campanada, pero hay un error en Tecchio. Hay un problema con Tecchio. Y esto obliga a que Tecchio tenga que volver a iniciar el armado de puentes. ¿Qué pasa con esto? Ahora Eve es la que toma ventaja y obviamente le posiciona arriba al equipo amarillo. Esto es lo que vimos en temporadas pasadas, el no pisar con los dos pies al final. Y bueno, por ahí sea error de novato. Sí, pero vos sabés que tuvo 2 errores luego consecutivos. Número uno, ese que le faltó poner uno de los escaloncitos en el último orificio. Y luego, cuando iba a arrancar la pasada, también se olvidó de pisar el primer peldaño. Bueno, acá yo creo que ya tenemos una diferencia imposible de recuperar. Es muy complicado, Kaz. La verdad que los errores de Tecchio comprometieron mucho al equipo rojo en esta competencia y obviamente eso hizo que la diferencia y la distancia en el equipo amarillo sea mucho mayor. Mientras Mili zarpa ahora por la Furia Roja, hay una Eve que ya desciende con la pañoleta y en este caso busca sumar una campanada más a la marea amarilla. Imposible, difícil. Mejor dicho, difícil pero no imposible. De que se puede cambiar. ¿Quién quita que más adelante otro gladiador no cometa un error dentro del equipo amarillo? Poco probable, pero una vez que vos ves que Talado ya cometió un error, pues lo sabio es aprender del error ajeno. Eso es de sabios, aprender del error ajeno y no tener que pasar por la experiencia del error. Así que dudo mucho que el equipo amarillo se arriesgue a esto, a cometer un error, una falta. Y fíjate que yo creo que por eso están como dosificando la energía, tratando de controlar todos los movimientos, cumplir con todas las reglas de la competencia, justamente para no cometer un error que les pueda comprometer también en su pasada. Eve está recibiendo todo el apoyo, en este caso, de Magno, el vikingo, justo en el momento de que ella da esa campanada tan esperada por el equipo amarillo. Opa, le llama la atención justamente ahora a Isaac, eso lo retrasa un poquitito, pisa como tiene que pisar y vuelve a avanzar con su recorrido. Del otro lado, Mili está en la vuelta. Muñe, contanos si toda esa situación de Tecchio en la Furia Roja generó comentarios por parte de la fanaticada del equipo rojo. Sí, bueno, inclusive Mili salió ya así como una risa, como diciendo qué bajón lo que nos pasó. Cuando ahora entramos al último minuto, Araceli, en cierto modo, no paró de decirle a Mili, falta mucho, podemos remontar a lo que le apuraba a Mili. Y ahora vamos a ver si Steven, que la verdad estuvo bien explosivo ayer en su competencia de banca, puede aprovechar algún error o, por qué no, recuperar la ventaja. ¿Quién va ganando? Pregunta en el chat. Gana el amarillo por la distancia marcada de Isaac en este preciso momento. Igualdad de campanadas, pero en este caso va ganando el equipo amarillo. Los amarillos ganan solamente por errores nuestros. Han tenido comentarios por ahí también hace un ratito. Le pasó otra vez lo mismo. Últimos 20 segundos. Uy, ya estamos ahí nomás entrando al conteo regresivo a la definición. ¡Qué momento! Atención, fanaticada. Esto termina cuando decimos 10. Celebran los rayitos con esa felicidad absoluta, lo dieron todo en cada una de las pasadas y aprovecharon también ese descuido que tuvo la Furia Roja. Ay, 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 y qué descuido, mirá que tenían una ventaja tan linda.
jugada tan buena, tan digna de destacar, pero lastimosamente ahí, en el último escalón, cometieron ese error. Vayamos hasta el búnker de la Furia Roja, donde ya vemos a un Tecchio sentado, capaz como reconociendo la falla que tuvo. Muñe, los ánimos por ahí están ahí como complicados. ¿Qué dicen los integrantes de la Furia Roja? Bueno, una de las protagonistas, de las personajes principales que tiene el equipo rojo es Araceli, que se lamentó mucho y se sigue lamentando. Bueno, el error de Tecchio que prácticamente deja en vano todo el esfuerzo hecho. Claro, no me parece tampoco que se esté riendo ahora porque perdimos por su culpa. Y me molesta porque le estuvimos gritando durante todo el circuito que pise con sus dos pies y no pisó, saltó como si nada. Otra cosa, ahora sí no le decíamos nada, pero le estuvimos gritando todo el tiempo y no puede ser así de desconcentrado. Ahí estuvo atento Magno, bien por el vikingo que marcó y justo después también, obviamente que mira todo, le dio la razón para la desventaja. Se suma al lío, que él es rojo también. Ustedes saben que él está en la banca, pero él es rojo y claro que puede estar al respecto. Quiero que se den cuenta que Taquito se volvió a equivocar acá en la misma competencia que cuando yo cometí con él. Fue una de las equivocaciones que le llevó a él en su casa y ahora nuevamente volvió a cometer. Yo quiero presentar esta queja porque acá Ato prefirió que él esté en el equipo a que yo, que le pasé en eso, al menos ahora estoy afuera. Y nos acordamos, era el puente 2.0 a los costados de la escenografía cuando ocurrió eso. Atos, acá está reclamando a Fulchera. No se olvida, tío. Yo tampoco me olvido de todo lo que pasó cuando compitió contra Steven. No tocar más de 3 veces la campana sin el pañuelo en consecutivo, yo creo que es un error casi de igual medida. ¿Qué es lo que voy a hacer así, Eli? Como que, sí, hace Eli con los labios así. Se nerviosaron. Pero el Chongo tampoco puede decir nada, porque tampoco te empeñas a entrenar en las prácticas, venía a practicar en el vivo, siendo que tenés un horario para practicar y tampoco veo que te pones las pilas. Y Taquito, Dios mío, nerviosa, 1000 veces te dijimos, pisa, pisa, y agarra y salta. Y tampoco es para que te burle, concéntrense, no dejes de ser desatento, porque en serio, ustedes son los primeros en que quieren competir. Se les pone las competencias y son re embotados. Y si no vamos todo lo que ya tuvimos en la temporada y ya sabemos la competencia, se plaguean al 2x3. Y se les pone la competencia y son re desatentos, en serio no se puede. Yo le quiero escuchar a Taquito. Sí, sería bueno. Yo creo que Taquito, no sé, ¿tú crees que él se ríe como un sistema, como un mecanismo de defensa? Sí. Yo me pongo, cuando me pongo nerviosa, me río. Sí, hay gente que se ríe cuando yo también soy así. Entonces, de repente. Sí, Taquito está ahora mismo nervioso. Yo le entiendo porque a mí me pasa eso también. Taquito. Vemos. ¿Cómo tirar? Espera. Esto no es simpático, Taquito. Yo creo que no es para hacer un gesto. Digo, pues se pueden enojar tus compañeras. Cuidado, Taquito. No más experimentado, así como un gestito de lluvia. Tienen razón, por mi culpa perdimos mucha ventaja. Es más, empecé lento, no pisé el último peldaño, fue por mi culpa. Pero no por eso voy a poner a compararme con otros, ni a culparle a otros de por qué las cosas en sí. Sino que es algo que pasa, me equivoqué, sí, tienen razón, fue mi culpa. Pero eso a mí me va a hacer darme cuenta de lo que me falta. Eso no quiere decir que siempre voy a hacer lo mismo, voy a mejorar. Y obvio, si la próxima semana quiere mandar una nominación, voy a entender. ¿Qué respondes a lo que dice Lío? Se recrime y se acuerda a través del episodio. Sé que también te equivocaste con el 2.0. ¿Qué decía Lío? No sé, pero Lío tiene un tema hace, no sé, hace 4 semanas fue la liguilla. Hace muchísimo tiempo, o sea, estamos en otra temporada, las cosas cambiaron. Si en algún momento quiere desafiarme o algo por el estilo, es bienvenido, claro. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? No, y vengo nomás acá para entender lo que dice, para escuchar bien. Vengo a decir que sí. Oli, le dijiste. Hoy no fuiste muy tiernito de tu parte, Dina. Hoy fue un desastre, pero mañana voy a mejorar. Yo. Bueno, nosotros en la vida. Ahí está, vamos a dejarla acá porque si no, no quiero que sigan peleando los rojos. Igual yo, de alguna u otra manera, rescato cierta parte de la actitud de Tecchio, ¿verdad? Porque a veces cuando uno falla, el motivarse, el sonreír de nuevo, el levantarse y no bajonearse ayuda para superar un obstáculo. Chicos, ya te veo una competencia, decía Tecchio, mañana ya no voy a más a estar así.
hoy ya no tenemos que estar así desatentos, claro, porque se viene una tercera competencia. Nosotros con Dani al menos no sabemos cómo ustedes arman la lista, así que creemos, asumimos, intuimos que puede ser que Tekeo vaya en la tercera y última competencia del día. Así que hay todavía una oportunidad más para el equipo rojo y ni qué decir para el equipo amarillo. Nosotros acá, Dani, seguimos con la cinta amarilla que dejó Gaby y Gaby sigue aislada del equipo amarillo. Me preocupa porque desde ese conflicto que tuvo con todos sus compañeros hasta ahora, Cass se quedó detrás prácticamente o frente nuestro y no se acercó a ninguno de ellos. Está del otro lado, está con el equipo de producción y no está mezclándose, no está integrándose al equipo. Ahora más o menos está volviendo Gaby, pero después de un rato bastante largo. Hay que ver cómo Gaby sobrelleva esta situación particular porque no está nada contenta y bueno, ahora sí como de a poquito trata de acercarse a su equipo porque también Gaby es de esa que tiene el espíritu competitivo, ¿verdad? Ella no va a bajar los brazos hasta conseguir también la victoria que ella desea como gladiadora. Obvio, que yo sé que también desea para el equipo. Sí, porque no es, Gaby no es egoísta. No le define un brazalete tampoco. No, tampoco le define a la campeona Gaby un brazalete. Así que vamos a ver si es que logra ya integrarse, pero ya de otra manera, no así de vuelta con la misma felicidad, sino integrarse para llegar a un consenso con todos los gladiadores del equipo amarillo. Mientras nosotros seguimos nomás teniendo la cinta porque ella ya dio. Cuídame el brazalete, Cas. Nosotros hacemos una pequeña pausa y en un ratito volvemos con más competencia. Ya vamos a conocer al equipo ganador y al equipo que va a estar mandando a una gladiadora al bote de nominación. El equipo rojo y el equipo amarillo están preparados porque se viene una competencia que hace mucho no la veíamos. Y hablando de bote, esto tiene relación con el bote porque ya están las balsas ahí flotando, ya están los equipos preparados. Esto tiene que arrancar en 3, 2, 1, ¡Cambio! El tiempo empieza a correr para cada uno de ellos. Ay, esta competencia es complicada. Ay, ay, ay. De la complicación que tiene esta competencia porque las chicas que están encargadas de ir en la balsa tienen que tener la máxima concentración y equilibrio para mantenerse en esa balsa. Pero espera, también los gladiadores que mueven la balsa de un extremo a otro son parte importantísima de la competencia. Más que nunca en esta competencia el trabajo en equipo es clave. Y fíjense la concentración de las chicas también que están en las balsas tratando de mantenerse a flote, en equilibrio para no caer a la pileta y para poder cruzar de un extremo a otro sumando campanadas para sus equipos. Hasta el momento tuvimos un muy buen arranque y esto se refleja en el marcador porque ya tenemos las primeras campanadas para cada uno de los equipos. Hay un momento de paridad, si bien el equipo amarillo logró dar primero la campanada, hoy está costando la salida, está costando que enfrenten esta segunda pasada. A Gaby y a Gabriela se les está complicando encontrar el punto de equilibrio. Mili, en este caso, toca en Gaby y Gabriela a la fila, van a tener que volver a acomodarse bien sobre la balsa. Las chicas del equipo rojo también caen porque Vivi se fue demasiado hacia adelante. Tiene que encontrar un punto fijo y recto para quedarse sin inclinarse hacia adelante. Chicas, ahora que la veo a Gaby compitiendo y sin el brazalete, esto quiere decir que Gaby ahora puede ser nominada al perder la capitanía y al perder esa inmunidad que tenía por ser capitana. Exacto, al haber renunciado de la capitanía, ella puede ya ser nominada. Vuelven a caer Mili y no están logrando equilibrarse. Viste que tenés que estar en posición de sentadilla y aguantar ahí. Aguantar un minuto 30 hasta el fallo. Arden las piernas de las gladiadoras. Parece fácil desde casa, pero nosotros le decimos que estamos acá viendo a vivo la competencia. Es súper complicada. Ellos, más que nunca, hoy necesitan tu mensaje de apoyo, de aliento. Y me imagino que, Muñe, eso vamos recibiendo a través de las redes sociales. Y porque, a ver, en la práctica les costó a las 4, a las 2 parejas que estamos viendo en este momento en la tarde. Sin embargo, las Gabrielas vienen muy, pero muy concentradas, ya en el retorno y mejor, en esta compe, el rojo dice, ay, Mili vuelve a caer al agua, al igual que lo hace Vivi. Mira, Luis y Atos. Eli, ahora están re nerviosas, Muñe. Sí, porque no están pudiendo encontrar la fórmula y saben, en caso de perder, va a ir a la nominación. Pero para tranquilidad, rojo, vuelven a caer al amarillo en la primera parte. Dale a Mili también.
tranquilo de ir también a los rayitos para que vaya por ahí. Ponete derecha, Mili, le hizo también parte del chat. Van llegando a la mitad del trayecto con mucha concentración. Y otra vez. Ay, no te puedo creer. Otra vez al agua. Hasta aquí una campanada para cada una. 4 minutos y rendirse. No es opción. Y bueno, también del otro lado, Gaby y Gabriela acaban de caer también a la fila, así que les está costando demasiado a las chicas del equipo amarillo y ni qué decir a las chicas del equipo rojo, que todavía no pudieron llegar al otro extremo para tomar la pañoleta. Están un poco más complicadas las chicas del equipo rojo. Gran trabajo están haciendo las chicas en las balsas, pero de verdad el trabajo que hacen los gladiadores, que están en los extremos con las cuerdas, también son claves y son una pieza fundamental para que ellas puedan mantener el equilibrio, porque van manejando la velocidad, el pulso, para que esa balsa pueda correr y finalmente puedan tocar tierra firme. ¿Qué pasa con el equipo amarillo? Nuevamente caen al agua justito cuando estaban a punto de llegar. Justito, justito. Veo que Gaby le hace reclamos a Gabriela. Las dos están así como que reclamando. O sea, a partir de mañana todos hacen ejercicios isométricos. Todos haciendo la sentadilla contra la pared, sentadilla con peso, sin la pared detrás, porque creo que ahí está el problema. No están entrenando los ejercicios isométricos y eso es lo que te da fuerza para aguantar en esta clase de competencia. Ya te levantás luego y ahí al lado de tu cama haces antes de desayunar, claro. Hay que seguir practicando, hay que seguir entrenando y bueno, este es un mensaje también para las gladiadoras y los gladiadores. Todavía queda mucho tiempo, estamos hablando de 2 minutos 32 segundos y hasta el momento casi solamente los equipos pudieron dar una campanada. Ponele que la ventaja que tiene ahora mismo el equipo amarillo es el tema de la pañoleta, pero hablemos con el señor juez para saber que en caso de que lleguemos al conteo regresivo, a la campanada final, ¿qué pasa si es que ninguno de estos grupos logra dar una siguiente campanada? Efectivamente, la distancia que está marcando el amarillo, que es la primera pasada, les bastaría para ser los ganadores de la tarde al equipo amarillo. Ay, yo no te puedo creer que se volvieran a caer, no te puedo creer, sinceramente. ¿No te das cuenta? Es nervio nomás ya para mí. Es como un bloqueo, porque a medida que se van cayendo, es como que también ellas empiezan a discutir un poco más, porque dicen, claro, vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que hacer tal cosa. Y hay una coordinación necesaria, no solamente en las mujeres, sino en los hombres que están en cada una de las puntas. Los cuatro tienen que estar mega concentrados, no solamente los cuatro por parte del equipo rojo, también del equipo amarillo. Eli y Ara no cesan de darle sus indicaciones y sus tips a Vivi y a Mili. Ya es cuestión de que ellas encuentren, vuelven a caer, Vivi y Mili. Es cuestión de que ellas encuentren, así como encontraron Eli y Ara, esa posición, ese encuadre en la balsa. Ay, no se cayeron a la pile. Ay, no se cayeron a la pile. Espera, dan una campanada. Sí, ahí está. Dan una campanada más, pero parece que el señor juez, ay, le llama la atención a Gaby porque dio la campanada sin la pañoleta. Ahora sí, 2 puntos. Tiene el equipo. 1 minuto. Amarillo, 1 punto. Tiene el equipo rojo. El equipo rojo está cada vez más complicado. Es que Araceli ya se fue a un rincón, prácticamente al otro lado, se sentó indignada. También hay mucha frustración por parte de Eli. En su momento trataron de ayudar a las chicas, pero después dijeron ya, hasta acá vamos, parece que no lo van a lograr. Y se picharon aún más cuando el equipo amarillo logró esa segunda campanada. Cara desesperante la situación, ¿sabes para quiénes también? No solo para las dos chicas, que obviamente... 30 segundos. Sino que también para Atos y Luis, que tienen una responsabilidad grande también al momento de saber coordinar el movimiento de la balsa. Tratan las chicas, pero nosotros, Dani, ya estamos ahí nomás del conteo regresivo. ¡Qué nervios, gladiadores! ¡Qué nervios, fanaticada! ¡Esto termina en 10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! Bueno, para la última pasada, Vivi y Mili lo lograron y pudieron encontrar la manera, ¡pito!, el truco, la concentración, el cuadre, ahí recién, pero espera. El equipo amarillo lo logró. El equipo amarillo se lleva el envío y protege a sus gladiadoras. Y ahí están los pasitos. Ahí están los rayitos. Ahí están, por supuesto, los gladiadores del equipo amarillo celebrando porque ellos se convierten de esta manera en los ganadores de esta jornada. Hubo un inicio que prometía, porque fue un inicio
entre ambos equipos, pero finalmente, después de tantas caídas, el equipo amarillo finalmente encontró la manera, el encuadre, la fuerza, la posición, y son ellos los que se llevaron el puntaje de esta última competencia. 500 puntos son del equipo amarillo. A las largas, nuevamente en el búnker rojo, una Araceli y una Eli indignadas, pichadas. Muñe, ¿estás ahí en el búnker rojo? Sí, porque se enojó mucho Eli y Araceli también. Yo quiero entender por qué no fue Lourdes, por ejemplo, que podía ser una opción en el equipo. Porque no sabíamos quién estaba de mal en peor, por eso. No pudieron aprender la técnica, Vivi y Mili. La única que no salió fue a Eli y a mí juntas, nadie más. ¿No era conveniente por ahí, por la estatura, digo, vos y Vivi juntas? Yo practiqué con todas las chicas y con ninguna no pudo salir. A lo último, de igual manera, Ato, ya era tarde, pero a lo último lograron la Vivi y Mili de pasar una pasada. Y no, hoy creo que todos nos dimos cuenta que Vivi y Mili trabajan bien bajo presión, así que en los últimos 10 segundos lograron pasar. Así que tener eso en cuenta para la próxima. ¿Sarcasmo? Ay, ay, ay. ¿Un poco de sarcasmo, capitán, o cómo viene la mano? No es sarcasmo, es realismo. Literalmente lograron pasar en los últimos 10 segundos y estoy diciendo lo que vi y lo que todos vimos. ¿Tenés pensado, caso te toque nominar? ¿Tenés pensado? La verdad que no. Intenté evitar pensar eso, pero si se me da, voy a pensarlo en un momento. Bueno. Para mí está medio cantadi. Bueno. De igual manera, piensen, analicen, callen por el momento, porque nos vamos a ir a un corte un ratito. Y después del corte vamos a hacerle saber al equipo rojo, a todos los gladiadores del equipo rojo, cómo va a ser la nominación. Ellos no saben todavía, así que después del corte vamos a estar ya diciéndoles exactamente cuál va a ser el sistema de nominación. Gabriela es la gladiadora nominada del equipo amarillo. Ahora vamos a buscar a la gladiadora nominada que se va a sumar a ese bote negro del equipo rojo. Ese bote negro que va subiendo pasajeras, por supuesto, que va vistiendo la casaca negra que nadie quiere, pero en esta ocasión le va a tocar a una de las integrantes de la Furia Roja. Pausa, en un rato volvemos con la nominación. Este top de nominada está a punto de conocer a su futura dueña, a la próxima víctima, podemos decir de alguna u otra manera, que se va a subir a ese temido bote negro. Claro, y si ampliamos un poco más la visual, el campo visual de nuestro set, ya están dos pedestales con sus respectivos micrófonos. ¿Qué va a pasar ahora? Que el sistema de nominación va a ser el siguiente. El equipo amarillo va a nominar a una gladiadora, la más votada, la que más votos, la más elegida por el equipo amarillo, va a ser la gladiadora del equipo rojo, que va a vestir este top de nominada y se va a ir al bote junto a Gabriela. Convocamos al primer gladiador, Facu, demonio de Tasmania, venite para acá. Aclaramos la mecánica, el motivo, la razón y luego el nombre de esta gladiadora del rojo. Y una vez que vos digas todo eso, Facu, la gladiadora nominada por vos va a poder venir hasta acá a dar su respuesta. Adelante. Nomino a esta gladiadora porque sé que cualquiera de mi equipo le puede ganar y que ya tiene su paso en la banca. Ok, ¿quién es? Vivi. Vivi, adelante rápido, respondele. Acepto tu nominación porque yo no le tengo miedo. Yo también sé que puedo ganarle a cualquier chica de tu equipo que vaya nominada. Bueno, Vivi, ya con un voto. Gracias, ¿un voto? Facu, gracias, Vivi. A ver, ahora te lo llamamos a Meli. Meli, acércate, es tu momento para dar tu voto. Rápidamente, chicos, si pueden estar atentos y venir lo más rápido posible hasta el micrófono. Adelante, Meli. Nomino a esta gladiadora porque le falta todavía capacidad. Le falta todavía capacidad y creo que va a asegurar así su lugar en la banca. ¿Ella es? ¿Quién es? Vivi. ¿Vivi? Dos votos para Vivi. Queda tramaya para mí que cerca, por acá, Vivi. Medio cerca del micrófono. Hola, Meli, ¿cómo estás? Te espero también la nominación, no te tengo miedo. Bueno. Adelante, chicas, ahora viene Spider-Sack, sí, vení Spider-Sack. Spider-Sack. Está muy concentrado él. ¿Vos sabes que Spider-Sack se acuerda de el cara a cara en la primera temporada? Dice, es como un TBT. TBT, a ver un poco. Zack, ahí está a tu altura. Spider-Sack. ¿Por qué? ¿Y su nombre? Yo nomino a Low. Sí, porque la competidora de mi equipo. Low. Se quieren enfrentar a ella. Ok, adelante, Low. Adelante, es tu momento para responder. Vivi ya iba a encarar, iba a venir. No, Vivi, zapaste esta vez.
Bueno, y la verdad que yo estoy re feliz con la nominación porque gracias a esto voy a volverme más fuerte y las chicas de tu equipo re off. Oh. Ay, 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 re off ustedes, ¿eh? Off. Cuidado, chicas del amarillo, ¿escucharon? Gloria, acércate con esos labios que me encanta el color en el que te pintaste hoy, gordi, demasiado bien te queda. Oh, wow. Estás bella, hace uso de ese labial para decir a quién le votas. Le nomino a esta gladiadora para que no sea protegida del capitán. ¿Quién es? ¿Quién es? A la primera dama. No. Oh. ¡Primera dama! Dos, okay. Dos, estamos en empate, estamos en empate. Rápidamente, Lu, por favor, acércate para responderle. Vamos, Lu, adelante. ¿Qué será que le va a decir? Mira la musiquita, extrañaba, ¿eh? La verdad que yo no necesito ser protegida de nadie porque yo sé que puedo ganar a cualquiera de las chicas de tu equipo. Muestra competencia. Alan. Oh, Funky Boy. Funky Boy. Vení, 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 vení. El tipo que tiene la facha, la percha. Sí, ojalá bailáramos como el Funky Boy. Adelante. Le nomino a esta gladiadora porque anda muy creidita. ¿A qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Y ya es hora de irse a banda. No. ¿Sí? Low. Lu, vení un poco. Tercer voto, ¿verdad? 3-2, ¿eh? Lu está teniendo más votos. Si crees que alguna de tus chicas me va a mandar a banda. Al toque. Seguí soñando. No te he de poder creer. Wow. Ebe, Ebe ya estaba viniendo luego. Ya, Ebe ya en cara, tiene ganas de votar. Adelante, Ebe. ¿Por qué no tiene otro argumento? ¿Quién es? Oh. Cuatro votos. Cuatro votos. Primeramente le tienen mucho miedo a las demás chicas, por eso no le nominan. Segundo, vos fuiste una de las mejores, me dijeron, pero hasta ahora no demostraste nada. Así que competencia, así que. ¿Y por qué no te nominás hoy? Vamos juntas. Bueno, me va a nominar. Gaby. Hola a todas. Adelante. Vamos. Rápido. ¿Quién? Sí, porque le veo súper nerviosa. Low. Otro para Lu. Magno me falta, ¿verdad? Con esto, por mayoría. Magno y también Gabriela. Vengan rápido a completar los votos. Por débil, dice que va a estar todo cagada toda la semana. Low. No. Elvio. Adelante, Elvio. Porque te quiero ver en la banca. Low. Gabriela. Último y rápido. No, pues, Low. Vamos a competir juntas. Bueno, no, malo. Clarísimo. Con esta apuesta de top denominada, nos vamos a volver a encontrar mañana. Lu se suma al bote negro de nominación. Esto fue otra edición de Calle.